Un grupo de personas que pertenecen a la clínica de anticoagulados del Hospital Fernando Escalante Pradilla en Pérez Celedón fueron parte de la conmemoración de su día, una actividad que sirvió para recordar consejos importantes para mantener una buena salud. Conmemoración de la fecha, quisimos hacer la actividad para hacer conciencia al paciente anticoagulado de la importancia de la toma del tratamiento, de la adherencia al tratamiento, y el autocuidado del paciente, porque es súper importante, es esencial. Los pacientes anticoagulados, los anticoagulantes son fármacos que se utilizan para evitar la formación de coágulos. Los coágulos son normales y nos sucede a todos en cualquier momento si sufrimos alguna herida. Sin embargo, hay pacientitos que por su patología podrían producir coágulos, y en este caso los pacientes pues deben de estar anticoagulados, porque nos previene que les vaya a dar un evento cerebrovascular, un tromboembolismo pulmonar, una trombosis venosa profunda o un infarto. ¿Qué son personas anticoaguladas? Para ser anticoagulados son pacientes que tienen diversas patologías y diversos factores de riesgo que los hacen necesitar tener ese tipo de medicación. Por ejemplo, una arritmia que se llama ACFA o reemplazos valvulares, que últimamente son un poco más comunes en la población. Los asistentes destacaron que el cuidado es fundamental para llevar una vida normal a pesar de ser anticoagulado. Hay ciertos cuidados que hay que tener, por ejemplo, a la hora de tomar la pastilla, las comidas, ¿verdad? También ya se le regulan algunas cosas a uno, ¿verdad? Lo que son alimentos verdes, ¿verdad? Pero por lo demás es una vida, pues sí, es normal realmente, dependiendo del cuidado que uno tenga, por supuesto, con esta situación que vive uno, ¿verdad? Yo hace poco que me di cuenta de que estaba un poquito fregado el corazón, porque ya yo en la casa picaba leña y decía yo, esto es la vejez, esto es ya los años, seguro. Y no, yo dejaba un rato y descansaba y volvía otra vez, y estaba uno acostumbrado a esos oficios, la leña, el gasto de la casa. Y ya cuando ya yo vi que no, que era algo raro, entonces vine aquí, ya yo aquí estoy. Padezco de otras cosas también, me padezco de ¿cómo se llama?, de diabetes, me están inyectando y ahora me ha dicho esto, pero me han dado un tratamiento muy bueno, excelente tratamiento, y ahí estoy tranquilo, estoy en la casa tranquilo y ya con otra clase de comidas y haciéndole caso a ellas, muy buena la doctora Viales y todas ellas son muy buenas. En la clínica de anticoagulados del Hospital Escalante Pradilla tienen un registro de 499 personas con esta condición. Tenemos pacientes principalmente adultos mayores, que esa es la población que más tenemos, pero tenemos últimamente pacientes jóvenes también, reemplazos valvulares en pacientes de 40 o incluso enfermedades reumatológicas que también ameritan la medicación. La doctora encargada recordó algunos consejos importantes para esta población. Tienen que tener mucho cuidado en cuanto al hecho de heridas, porque el medicamento los hace tener más predisposición a los sangrados, a los golpes, a los traumas, a las caídas, y también hay que tener mucho cuidado porque es un medicamento que tiene muchas interacciones con una gran cantidad de medicamentos y también con la dieta, porque si consumen en exceso en su dieta muchas cosas verdes, se va a afectar, pero sí pueden consumir, nada más que con medida, ¿verdad? La actividad se realizó en el auditorio del Hospital Escalante Pradilla.